Hola amigos, en este video te mostraré cómo le di forma al seno de esta atarraya. Bienvenido y te invitamos a quedarte con nosotros. Estos son los materiales: una aguja cargada con hilo número 21, un plumón para hacer las marcas, una regla para hacer las medidas en la cuerda de emplume. También tenemos 15 metros de cuerda para la línea de emplumado. La red previamente terminada con 400 ojos al final. Esta es la parte del seno y aquí focalizaremos nuestro trabajo. Voy a coger 3 mallas y medio y luego mediré en la regla. Bien, nos mide 14 centímetros. Ahora haré puntos. Otro punto aquí. Y ahora sabemos que de punto a punto hay 14 centímetros. Luego haré las marcas en la cuerda de emplome. Bien, ya tenemos toda la cuerda marcada. Este es el palito que nos sirve de guía para los tiros y mide 8 centímetros. Ahora comenzamos a formar el seno. Vamos a poner un nudo aquí en el hilo número 18. Hacemos el primer nudo para los tiros. Y ahora voy a contar 2 ojos o 2 mallas y luego me voy a ir para abajo en la misma línea. Bajamos hasta encontrar el último ojo del seno. Una vez que lo tengamos, tomamos el ojo y ahora en la marca hacemos el nudo. Hacemos agarrar la malla y la cuerda de emplome. Y el nudo lo hacemos en la marca. Ahora utilizamos el palito que mide 8 centímetros. Una vez hecho el nudo, arriba cogemos 4 ojos. Medimos con el otro tiro y hacemos el nudo. Abajo también contamos 4 ojos
cogemos la malla junto a la cuerda de emplome y en la marca hacemos el nudo. Vamos a coger nuestro palito para medir el tiro y de esta forma nos va a salir iguales. Cogemos cuatro ojos arriba y hacemos también el nudo. Abajo también contamos cuatro mallas. Una vez hecho esto, hacemos agarrar la malla y la línea de emplome siempre en la marca. Arriba también cogemos cuatro ojos y hacemos el nudo. Y lo tenemos más avanzado. Quiero recordarles que esta atarraya la hemos finalizado con 400 mallas. Le hemos colocado los tiros cada cuatro ojos. Para que al final tengamos 100 casillas. Ya que cada casilla consiste de cuatro ojos. Al final tendríamos entonces 100 casillas, cada casilla de 4 mallitas. Estamos en la parte final. Bueno, si al final no te coinciden, porque deberíamos tener 8 mallas, si por A o B tienes 7, entonces optamos por colocar 4 mallas, una casilla y la otra casilla la haremos de 3 mallas.
medimos el tiro y hacemos el nudo. Vamos a empalmar el hilo de los tiros con el nudo de empalme. Hay que tratar, amigos, de que este tiro nos quede igual con el otro tiro. Vamos a tirar de los dos lados. Y el tiro tiene que ser igual al tiro del otro lado. Una vez hecho esto, vamos a cortarlo. Y por último vamos a atar estas dos cuerdas . Voy a atar aquí con este hilo y prepararé un plomo más grande para abrazar estas dos cuerdas. Vamos a atar un nudo y de esta manera no se va a destorcer nuestra cuerda de emplume. Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Y quiero verte en el siguiente.